Hace 6 meses estábamos conociendo lo que sería el video de los mejores teléfonos para comprar aquí en Colombia y asimismo lanzamos un video de las mejores tiendas en donde te recomendaba comprarlos. Sin embargo, hoy vamos a hacer la renovación de este video de los mejores teléfonos que puedes comprar aquí en Colombia y te recomendaremos igualmente tiendas. Y cuando digo te recomendaremos es que esta vez no vengo solo, sino que vengo con Steven de Simple Tetech, alguien que ya muchos conocemos. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Así que un abrazo muy fuerte y muchas gracias a mi amigo Steven de Simple Tetech por estar acá. Primero que todo, muchísimas gracias a TC por invitarme a su canal. Y bueno, sí gente, como lo escucharon, hoy vamos a estar haciendo un video de los mejores celulares que conviene comprar aquí en Colombia. Es un video que debíamos hacer como buenos colombianos que somos. Así que bueno, sin nada más que decir, empecemos con este video. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de TC Autotecno. Y bueno, abrimos esta lista con un teléfono de Realme. Este llega en 4 versiones: 4 GB y 64 de almacenamiento, 4 y 128, 6 y 128 y 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Cuenta con una pantalla de 6.52 pulgadas de tipo LCD IPS y en resolución Full HD Plus. Además, esto tiene una tasa de refresco de 90 Hz. Contamos con el procesador MediaTek Dimensity 700, obteniendo así más o menos 360.000 puntos en AnTuTu. Llega con una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 18 watts. En cuanto a su cámara, la principal es una de 48 megapíxeles con apertura focal de 1.8, esta hace fusión de píxeles y por defecto las tomará de 12 megapíxeles. La frontal es una de 16 megapíxeles con apertura focal de 2.1 e igualmente hace fusión de píxeles y por defecto va a tomar las fotos de 4 megapíxeles. Este celular está rondando más o menos los 900 mil pesos, lo que serían unos 245, 250 dólares. Y pues si quieres una recomendación de dónde lo puedes comprar, te recomiendo comprar en Phone Electrics. De hecho, así los puedes encontrar en Instagram. El siguiente en esta lista es el Motorola Moto G60, un teléfono que para su versión internacional llega en una sola versión, 6 de RAM con 128 de almacenamiento. Contamos con una pantalla de 6,78 pulgadas LCD IPS en resolución Full HD Plus, con una tasa de refresco de 120 Hz. Cuenta con el procesador Qualcomm Snapdragon 732G que obtuvo más o menos 300.000 puntos en AnTuTu. Una batería de 6.000 mAh, una batería realmente grande con carga rápida de 20 watts. Tenemos una cámara principal de 108 megapíxeles, un sensor Samsung con focal 1.9. Este va a ser fusión de píxeles y por defecto las tomará de 12 megapíxeles. En su cámara frontal tendremos una de 32 megapíxeles. Este teléfono llega con Android 11 y está más o menos por el millón de pesos, o lo que al cambio de hoy serían más o menos 260-265 dólares, ya que bueno, aquí el dólar está cambiando bastante, entonces más o menos entre los 200-265 dólares. Lo puedes encontrar en Megatienda Virtual 77. Bueno, el siguiente celular es el Xiaomi 11T. Este llega en 2 versiones, 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento, y otra de 6 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Este dispositivo cuenta con una pantalla de 6.67 pulgadas de tipo AMOLED en resolución Full HD Plus, además con una tasa de refresco de 120 Hz, una muy buena pantalla si me lo preguntas. Contamos con el procesador MediaTek Dimensity 1200, obteniendo así más o menos 570.000 puntos en los benchmark de AnTuTu. Llega con batería de 5.000 mAh y con carga rápida de 67 watts, lo que es buenísimo y súper rápido. En cuanto a su cámara, la principal es una de 108 megapíxeles con focal 1.75 y esta hace fusión de píxeles y por defecto las tomará de 12 megapíxeles. La frontal es una de 16 megapíxeles con focal 2.45 y bueno, este celular está bastante completo y está rondando aproximadamente el 1.750.000 pesos a 1.800.000. Más o menos por ese rango de precios, lo que serían unos 480-485 dólares. Y pues, como dije anteriormente, si buscas una recomendación de dónde comprarlo, lo puedes encontrar más o menos económico en Tecnocenter. En cuanto al siguiente, tenemos al Realme GT Neo 2, un teléfono que sí, para los que no sabían, se vende aquí en Colombia. Llega en 2 versiones, 8 de RAM con 128 de almacenamiento interno o 12 de RAM con 256 de almacenamiento interno. Contamos con una pantalla de 6,62 pulgadas tipo AMOLED con una resolución Full HD Plus y tasa de refresco de 120 Hz. Monta el procesador Qualcomm Snapdragon 870 que obtuvo más o menos 720.000 puntos en AnTuTu, una batería de 5.000 mAh con carga rápida
pantalla de 65 watts. Este teléfono llega con una cámara principal de 64 megapíxeles con focal 1.8 y hace fusión de píxeles y por defecto las tomará de 16 megapíxeles. Su cámara frontal es una de 16 megapíxeles y igualmente hará fusión de píxeles y por defecto las tomará de 4 megapíxeles. Este teléfono está más o menos por el 1.900.000 pesos, más o menos, y lo puedes encontrar en la tienda de Conectamos, que la puedes encontrar todo lo más en Instagram o en Facebook, así se llama, Conectamos, y allí después es el único lugar en donde he visto que lo venden. A continuación tenemos el Mi 11 Lite 5G. Este llega en 3 versiones, una de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, una de 8 de RAM y 128 de almacenamiento y otra de 8 de RAM y 256. Cuenta con una pantalla de 6.55 pulgadas de tipo AMOLED en resolución Full HD+, además con una tasa de refresco de 90 Hz. Contamos con un procesador Snapdragon 780, obteniendo más o menos con esto unos 560.000 puntos en AnTuTu. Llega una batería de 4.250 mAh y con carga rápida de 33 watts. En cuanto a su cámara, la principal es una de 64 megapíxeles con focal 1.79 y la frontal es una de 20 megapíxeles con apertura focal de 2.24. Este está rondando más o menos el 1.400.000 pesos, que traducido a dólares sería más o menos unos 380. Lo puedes encontrar en varias tiendas del país. Una que te recomiendo es Megatienda Virtual 77. Por otro lado tenemos el Poco X3 GT. Este teléfono llega en dos versiones, 8 de RAM con 128 u 8 con 256 de almacenamiento interno. Contamos con una pantalla de 6,6 pulgadas LCD IPS en resolución Full HD Plus con una tasa de refresco de 120 Hz. Esta tasa es variable hasta 1 Hz, por lo cual pues es adaptable. Monta el procesador MediaTek Dimensity 1100 que obtuvo más o menos 640.000 puntos en AnTuTu. Una batería de 5000 mAh con carga rápida de 67 watts. Llega con una cámara principal de 64 megapíxeles que hace fusión de píxeles y por defecto las tomará de 16 y una frontal de 16 megapíxeles. Este teléfono está rondando más o menos el 1.300.000 pesos dependiendo la versión que compres y lo puedes encontrar en varias tiendas, ya sea en Tecnocenter, Megatienda Virtual, Phone Electric, bueno, en un montón de tiendas que ya habíamos hablado de ellas en un video anterior. El siguiente es el Poco F3 5G. Este llega en dos versiones, una de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento y una de 8 de RAM y 256 de almacenamiento. Este celular cuenta con una pantalla de 6.27 pulgadas, de tipo AMOLED y en resolución Full HD+, además con una tasa de refresco de 120 Hz. Contamos con el procesador Snapdragon 870, obteniendo con este más o menos unos 710.000 puntos en AnTuTu, que es pues súper potente. Este dispositivo cuenta con una batería de 4520 mAh y con carga rápida de 33 watts. En cuanto a su cámara, la principal es de 48 megapíxeles con apertura focal de 1.79 y esta hace fusión de píxeles y por defecto va a tomar las fotos a 12 megapíxeles. La cámara frontal es una de 20 megapíxeles que tiene apertura focal de 2.45, que pues es una muy buena cámara también. Si te preguntas cuánto vale este dispositivo, está rondando más o menos el 1.450.000 pesos, que pues son un poco más de 390 dólares más o menos. Y pues lo puedes encontrar en varias tiendas, pero recuerda guiarte por este precio, entre 1.450.000 a 1.500.000, no des más. Uno de los que ya todos conocemos es el Samsung Galaxy A52s 5G, un teléfono que está rompiendo el mercado aquí en Colombia. Pues bueno, hablemos de él. Para la versión de Latinoamérica, que es obviamente la que llega aquí a Colombia, llegan dos versiones, 6 de RAM con 128 u 8 con 256 de almacenamiento interno. Contamos con una pantalla de 6,5 pulgadas AMOLED con una resolución Full HD Plus y tasa de refresco de 120 Hz. Monta el procesador Qualcomm Snapdragon 778 que obtuvo más o menos 480.000 puntos en AnTuTu. Una batería 4.500 mAh con carga rápida de 25 watts o 25 vatios, como le digas. Cuenta con una cámara principal de 64 megapíxeles que hace fusión de píxeles y por defecto las tomará de 16, y una frontal de 32 megapíxeles que igualmente hará fusión y las tomará por defecto de 8 megapíxeles. Este teléfono está rondando más o menos el 1.300.000 pesos dependiendo la versión que vayas a comprar. Esto varía obviamente dependiendo de la tienda que lo vayas a comprar y lo puedes encontrar en varias tiendas. Una de esas es Megatienda, otra de esas es Phone Electric, aunque bueno, allí pues no está tan barato que digamos. Otra es Mi Shop, que es la que he visto que lo tiene más barato. También está la tienda de Conectamos, en fin, hay bastantes tiendas. Ahora, para los que se preguntan más o menos cuánto es 1.300.000 en dólares, son más o menos 340, 350 dólares. Obviamente, pues, vuelvo y digo, el dólar varía mucho. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Agradezco principalmente al panas Steven de Simple Tech por ser partícipe de este video. Recordemos que él es el primer suscriptor de este canal y
y todo lo que hemos logrado acá principalmente es gracias a él, quien siempre estuvo apoyándome desde el principio para crear justamente este canal. Y agradezco bastante su participación acá, ya que es una colaboración que realmente estaba esperando desde hace rato y me emociona bastante estar aquí con él. Y bueno, gente, esta ha sido toda mi estadía en este canal. Le agradezco mucho a Cristian por haberme invitado aquí a que haga este video con él. La verdad es que lo he disfrutado bastante y pues es un muy buen amigo mío, lo aprecio mucho y pues lo felicito por todo lo que ha logrado. Ya está cerquita, pero súper cerquita de los 10.000. Pues bueno, gente, suscríbanse si no están suscritos al canal de TC y pues nos estaremos viendo en próximas colaboraciones o próximos videos. Yo por mi parte me despido y nos estaremos viendo en otra ocasión. Recuerden que aquí en la descripción o en el comentario fijado les estaré poniendo el link del canal de él. También se enfoca dentro del mundo de la tecnología y es excelente en lo que hace. Si quieren pueden ir a verlo y créanme que tiene unos excelentes videos. No solo porque sea mi amigo, sino porque realmente los veo casi todos y siempre me han gustado bastante. Aquí te dejaré el link. Esto fue todo por hoy, saludos, los quiero, cuídense y bendiciones.